que dependen de vos. Cazan con discursos de amor. Luchan la fecha de elección. Soy aquel que aprendió. La, la, la. Porque no me sale la letra, porque es un tema nuevo. La. Esto es un poquito de Ego Descended, ¿eh? De Ego Descended. A ver, chicos, probemos micro. ¿Cómo estás? A ver. Hola, hola. Ahí estamos saliendo. Hola, hola. Hola. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo le va, Diego Moyano? Bien, bien, bien. ¿Cómo le va, Franco Zaguán? Excelente. ¿Cómo le va, señor Pablo Estímulo? ¡Estímulo Repuestas! Muy bien, muy bien. Me quedo con Estímulo Repuestas. Separemos lo comercial de Estímulo. No, es que me queda la publicidad, me queda. En mi casa me despierto así, Estímulo Repuestas. Ah, ¿Qué tuve? No sé. Impresionante. Odio a Michael Jackson. Soñas con el Pablo. Sueño con vos. ¿Cómo anda la banda? Primero, vamos a empezar bien de la raíz. La gente la conoce un poco. Le vamos a estar contando un poco quiénes están acá. El señor Pablo Estímulo, músico local, hace mucho tiempo, con trayectoria más conocida acá por una banda llamada Hombre Viejo. El señor Diego Moyano, alias Tatú, conocido por un recorrido con muchas bandas. Siempre con un fuerte una fuerte trayectoria con bandas como Nacional B. Y el señor Franco Zaguán, que viene de un recorrido mucho más joven, pero ha pasado por diferentes bandas. En la actualidad está con Egos, que es esta, con Cinemus. Ha sido bajista también de Viuda Negra, también estando... ya lo vas a comentar vos, un poquito ahí tenés el micrófono, puedes decirme si me olvido de alguna otra banda. No es lo que parece también. No es lo que parece. El Peli Cali, qué personajes. Una de las primas. Una de las primeras. Bueno, los chicos han formado una banda que lo que estamos escuchando de fondo. Escuchemos un poquito más, a ver. Esto está calentito. Está calentito porque todavía le faltan hacer todavía más arreglo. Todo. Son los temas que los locos ya han empezado hace muy poco tiempo y ya están empezando a producir, a autoproducir sus propios discos. Y está sacando un material bastante lindo por lo que la gente está escuchando ahí, lo que estamos escuchando de fondo. Ya lo vamos a tener un par de temitas enteros. Pero vamos a empezar siempre por la raíz. ¿Qué es Ego y cómo nace el nombre? Sí. ¿Qué es Egos? Egos es una banda bastante nueva. ¿Cuánto tenemos, Diego? Ya un año. Un año aproximadamente. Un año, no sé un si año llegamos. Y medio. No sé si... Ah, no. Parece que ponen un año y chirola, dijera. Sí. Y este... La idea era hacer una... No, un año tiene. Parece que tiene un año. tiene un año. Un año, es muy jovencito la banda. La idea era... un poco surgió de Diego, de juntarnos a... Él me propuso hacer algo distinto, algo que sea original. Ajá. Con un perfil más profesional y... ¿Qué se llama? Que tenga hacia la esencia del rock, pero con temas propios. Claro. Entonces le dije, bueno, dale, intentemos. Y yo no estaba haciendo, hacía años que no hacía rock and roll o temas así de ese perfil, porque estaba con el rock sinfónico. Y bueno, nos empezamos a juntar nosotros dos nomás. Y empezaron a salir un tema tras otro, ideas, digamos, que las fuimos grabando. Y después empezamos a pensar quiénes podían integrar la banda. Y apareció primero el Emi, Emi Castro. Emi Castro, sí. Le mandan un fuerte abrazo al Emi, no puedo venir. Ha sido baterista de muchísimas bandas, entre otras, creo que empezó con Fuera de Foco, banda de jazz, bueno, Cinemus ahora, Nacional B ha pasado por Nacional B, ahora claro. Tengo. Tiene un chico demasiado joven por un montón de bandas que ha recorrido también, ¿no? Así que bueno, Don Emi aceptó, empezamos a jugar con las ideas que teníamos y nos dimos cuenta que había un potencial enorme. El Diego empezó a jugar con las letras, a tener, entonces otro de las metas que nos pusimos era hacer letras con mensajes, con sentido, digamos, que sean creativas y bueno, que de alguna manera toquen a la realidad que estamos viviendo, ya sea a nivel político, uh-huh. A nivel social, con una fuerte carga de denuncia, digamos, en lo que se respecta también a las cuestiones espirituales, digamos,
la carencia de valores de esta sociedad que estamos viviendo. Ah, por eso el tema ese que pusieron, se cayó Baez, es por eso. Ah, claro, claro. Y más o menos. Entonces, bueno, ya empezaron a surgir temas y temas, y bueno, no son tantos, pero... Pero también logrados. Pero también logrados, sí. Se trabajó mucho sobre los arreglos, sobre la expresión, sobre matices y esas cosas que queremos, digamos, que sean la característica de la banda, ¿no? ¿Por qué el nombre? El nombre. Y, ¿de dónde nace? ¿Cómo viene? O sea, ¿cuáles son también? Porque ego, bueno, puede sonar también, no sé si tiene que ver, a lo mejor es un nombre más mitológico, pero suena a ego, al egocentrismo y demás. Ahora, descendí. Claro. El nombre salió porque nosotros queríamos lograr algo más natural, más benévolo, ¿no? Y que el ego desapareciera y que se vaya en picada el ego, que desaparezca. Es un poco irónico también el nombre. Sí, es irónico. Y está bueno como que... Nosotros llevamos muy bien. Como el grupo, la parte humana, nos llevamos re bien. Con Franco, con el Emi, con José. Que José está en las teclas. Saluda a la vaca. Gran persona también. Le mandamos un fuerte abrazo a José, que tampoco pudo venir. Bueno, un poco lo que dice Diego, o sea, empezamos a jugar con las palabras, porque la idea era un poco formar... Hizo acordar un libro que veía en la primaria. Claro, bueno, entonces empezamos a jugar con las palabras y dijimos, bueno, queremos... ¿cuál es el espíritu de la banda? El espíritu de la banda es que sea un grupo humano, antes que nada, uh-huh. Y que eso alimente lo musical, claro. Digamos, que nutra lo musical. Que lo musical sea consecuencia de un grupo humano... armonioso, en donde no predomine el ego. Entonces ahí salto egos, pero egos como... Ego solo suena como que puede ser egocéntrico, que se crea que... Viste como dicen, se la cree, tiene mucho ego. No, entonces tenemos que buscar algo que diga que el ego no es la característica nuestra, sino que no queremos alimentar el ego, que queremos alimentar, digamos, la creatividad y la humildad, en todo caso. Claro. Entonces yo le dije, voy a buscar alguna palabra que signifique algo que lo caiga al ego. Y ahí busqué en latín, y descendit quiere decir abajo, debajo. Uh-huh. Egos descendit. De ahí viene la historia del nombre de la banda. Del nombre de la banda. Viene un poco de justamente esa visión, y aparte un poco, como dicen ustedes, jugar un poco con la ironía de lo que quieren lograr, digamos, salir un poco de cada uno. Vienen de palos distintos, digamos, vos venís de un palo totalmente distinto, con una música más sinfónica, con lo que fue Hombre Viejo también, y vos venís de un palo más rock and rollero, digamos, un palo va, digamos, qué sé yo. Hombre Viejo sigue estando. Sí. Claro, Hombre Viejo, sí, también. Sí. Ya lo vamos a traer, supieron venir acá, incluso han venido. Sí, pero vinimos con una formación que estaba Anaí. Anaí, exactamente. Y hacíamos covers, ahora estamos reflotando, digamos, la música instrumental. Digamos lo que sabemos hacer nosotros. Saludos a Fabricio. Me hizo acordar a Fabricio porque fue uno de los primeros bajistas de Hombre Viejo y bueno, fue papá hace muy poco tiempo, así que un hoy saludo grande. Contacto con él. Estuve viendo la fotito de la nena ahí, así que preciosa. Claro, y viene del palo, por ejemplo, te tiro. O sea, uno viene para que la gente se vaya ubicando. Uno viene de un palo, Hombre Viejo es una banda más sinfónica. Ponele que pueda tener una inclinación más a lo Pink Floyd. Si me pongo a buscar un nombre por ponerle algo, porque en realidad son creaciones propias. Y de Nacional B.A. vienen más del rock and roll, capaz que a lo mejor con mucha más influencia que eso, un Box Day, un Papo, de la línea por ahí, con todos esos agregados que le pueden incluso meter un power de Divididos, pero con también una visión muy propia, digamos, de un sentido general. Son polos más diferentes, bastante, ¿no? Incluso se nota mucho en las guitarras, en las combinaciones de la guitarra. Sí. ¿Qué buscaban? ¿Un escape? ¿Hacer algo distinto? ¿Salir un poco de la monotonía de las bandas que ya tenían? Pero no porque fueran malas, sino para decir, vamos a fluir, vamos a ir a evolucionando, que se logró juntar eso, porque también al ser violas distintas, es como que es difícil juntarlos con tanta comodidad, porque se nota incluso en los audios cómo hay una comunión que no la encontrás tan rápido en un año. No, la verdad que fue... Y no son ustedes amigos que se juntaban eso, siempre. Eso lo estuvimos hablando el otro día con Pablo, como que a nosotros tiramos una idea musical y ya se complementa con otra idea que tira Pablo, que tira Franco, y se van armando. Es como que es muy rico en ese sentido la banda. Mira vos.
Yo, por ejemplo, lo que yo quería buscar era en una banda más seriedad, más responsabilidad. Y en esta banda sí se logró eso, la seriedad de decir, bueno, ensayamos tal día, vamos, nos ponemos a trabajar. Si no se puede ir a ensayar, se avisa con mucho tiempo de anticipación, nos ponemos todos de acuerdo, las decisiones las tomamos entre todos. El compromiso y la responsabilidad que... A ver, capaz que lo digo mal, pero me parece que es una cosa que no debería ser algo raro y debería ser algo natural. Claro, debería ser algo que debería ser algo común, una cosa como obvia para cuando uno tiene banda, porque en realidad es un compromiso más cuando uno deja su laburo, toma su tiempo de familia para ubicar. Es un compromiso exactamente igual que un estudio y demás. Entonces, yo creo que tendría que ser algo más natural en las bandas, es decir, de la parte de la responsabilidad y el compromiso le tendría que ser como algo más obvio, como una cuestión de no solamente tocar bien, sino decir, bueno, responsable. Pero justamente vos acabas de decir algo, lo que a veces parece obvio, no hay que tomarlo como tal. Claro, tal cual. Porque por ahí uno tiene expectativas, no sé, esto ya lo hablo a nivel humano en general, pero bueno, en el caso nuestro nos toca con el tema de la banda. Uh-huh. Uno genera expectativas X, digamos, ¿no es cierto? L, altas expectativas, medianas, bajas. Entonces se frustra cuando no se dan las condiciones ideales que uno tiene. Entonces esas frustraciones generan los roces entre los integrantes. Entonces nosotros lo que hacemos es hablar esas cosas, las expectativas que uno tiene, que cuando están, digamos, cuando empieza a calentarse la pava, digamos, en alguna cosita que no gusta, y bueno, la hablamos y le decimos, bueno, esto me parece que tal cosa, tal otra. Y eso es una característica que hemos empezado a construir. ¿Para qué? Para que la base sea firme, porque después nosotros, cada uno ha tenido su banda y tiene como experiencia roces con claro. Los grandes. Uh-huh. Porque justamente no se trabajan las partes humanas, digamos. Es como que no se trabaja no me gustó tal cosa, viniste tarde, no te explicaste por qué, habíamos quedado en que eso no iba a pasar. Que se explique, que se pueda decir y que se pueda enderezar esa situación, o por ejemplo, situaciones a veces de enojo, disgusto, por X motivo, ¿no es cierto? Claro, claro. Es como decir, pulimos mal lo humano para que eso dé la plataforma de despegue para lo musical. Entonces lo demás viene por añadidura, viene solito. Viene como pegadito, exacto. Viene como aceitado, digamos. ¿Escuchamos un temita? Dale. Que lo estamos escuchando de fondo, se llama Pasión y Herida, muy bueno, me gustó. Escuchamos y ya venimos, ¿eh? Qué buen tema, che, me pinto la nota, che, por eso tuve que bajar porque es una porra. Ah, no, mentira, suena linda. Bueno, chicos, estábamos con, entre las bambalinas que salían, qué sé yo, que se me ocurrió preguntarles a ustedes ¿cuándo fue el primer show que hicieron con Negos? ¿Dónde fue? Y que me cuenten un poco cómo salió, si salió horrible, como diciendo, che, la primera vez que juntamos por el hecho mismo de que venían ustedes, qué sé yo, de formaciones. Incluso creo que ustedes tocaron antes de tiempo, incluso. Creo que salieron convocados antes de que terminaran bien de consolidar la banda y les salió la fecha y fueron ahí. Fuimos a tocar a Pico de Tinta. Él tiene una memoria impresionante, de chico. En Pico de Tinta. Toma dos, rápido. Cuatro. Yo iba a decir cinco, así que está bien. Fue el 5 de septiembre, tocamos en Pico de Tinta, del año pasado. ¿El que hicieron con Egos? Con nombre viejo, perdón. Con nombre viejo, sí, exactamente, ese día. Bien, bien. Y en la primera vez que tocamos estaba... Nos había prestado barbitúricos el bajista, Juan Zanón. Juan Zanón, exactamente. Mandamos saludos, Juancito. Y después apareció el maestro acá, Franquito. Yo siempre los iba a ver. Maestro Uli. Mira divididos. Mirá el ejemplo de video, el baterista que tiene video también era fanático de la banda y le dijeron, loco, espera unos 10 años que corramos el batero y entras. Yo los fui a ver ese día, llegué tarde creo, y después también lo vi en el
otra fecha acá en Blue Magic. Uh-huh. También fui a ver y ahí con Diego ya nos hablábamos un poco más. Fuimos a Córdoba a tocar. Y ahí después al tiempo, a las dos o tres semanas, me habló para si quería meterme en la banda. Ah, bien. Yo quedé medio, viste, tan seguro este de que quiere que yo entre a la banda, viste, pero bueno. Y seguí preguntándotelo, todos los preguntamos, sí, todos lo mismo. Todos los días me pregunto. La gente se pregunta. Todos los días me levanto pensando, ¿qué hago en esta banda? ¿En cuál banda? Pero... tienen mucho. Los jóvenes de ahora abarcan 40 millones de bandas. No, pero igual tuve Diego que... así lo mismo, parece que tuvo que bajarme hermano un poco, ya, yo después no dormía más. Ya lo después... Acá hay que ensayar hasta las 10, después quiero dormir tempranito, la gente más grande duerme tempranito, sino después de mañana no se levanta. Sí. Che, ¿y qué salió bien? ¿O dijiste, bueno, che, la gente respondió? ¿Cómo fue eso? Eso es lo bueno que tiene Egos. Siempre responde la gente. De las veces que hemos tocado, siempre se ha visto... Bueno, la última vez que tocamos... Por ahí. Por ahí no, la anterior en la Doma, que faltó Messi, ¿te acordás? Ah, acá, en la Doma, en plena Doma. Claro, en la Doma. Faltó el Diego acá. Sí, faltó Pablito. Era muy increíble ver cómo la gente, lo que estábamos tocando y toda la gente como hipnotizada, así, como diciendo, interesante esto. Ah, ¿qué querés decir? Cuando no estaba Pablito la gente no hipnotizaba. No, yo le dije, van a sonar mejor sin mí. No. Igual Diego le piloteó ahí, se cargó la 10 en la espalda. Estuvo muy bueno. Sí, estuvo bueno, pero sí se notaba un vacío impresionante. Y ahora estaba haciendo fuego, un asado por ahí, si notaron el vacío, que ahora está caro. Claro, ahora se nota mucho. Ahora sale que en cuotas el vacío. Ahora mucho. Estaba viendo que se paguen cuotas, así que tenés que hacer el pollo por dos meses para comprarte un asado. Ya lo vamos a reunir con Macri. Lo que nosotros ahora estamos grabando, estamos trabajando en la parte de la grabación, y al escuchar algunas grabaciones que tenemos... desde el principio hasta hoy, ha evolucionado bastante. Así que vamos para arriba, así que está todo bien. ¿Cuál es el qué es lo que quieren lograr con la banda? No solamente decir, salgamos un poco de la pregunta fácil, digamos, de decir, bueno, sí, juntarse, tocar, la mira, sino. ¿Y después qué? Y yo lo que creo que... Vamos a una pausa. Ah, lo dejaste. Vamos a una pausa. La típica. Esa pausa de la televisión que dura 25 minutos, ¿viste? El tiempo es tirano. Ah, sí, bueno. No, yo creo que nosotros mantenemos la llama viva del espíritu que generamos en el principio. Es para no hablar, tengo que usar cartelitos. Está bien. Claro. Sí, te están viendo del otro lado. Ah, la risa. Bueno, entonces la idea sería mantener el espíritu de la banda, lo que dijimos nosotros, mantener cierto como un profesionalismo, digamos, intentar ser lo más profesionales musicalmente y humanamente hablando, y bueno, después ir fogueándonos con el escenario, porque nos falta caminar esa ruta. Ahora estamos grabando y en esa grabación, que la estamos haciendo, digamos, de forma propia, estamos buscando los detalles, los errores, las cosas que nosotros nos damos cuenta que son vicios por ahí de cada uno en el toque, y vamos corrigiendo y vamos aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Y qué influencia tiene la banda? ¿Ustedes le ven una marca de influencia? Como decía yo recién fuera del aire, digo, tiene una onda Gary Moore, tiene aquello. Sin querer buscarlo, ¿no? O sea, hay cosas que son baladas que vos decís, surgieron, pero que tienen un aire Gary Moore, ha sido baladas de los años 70. Pero eso no, ¿fue fluyendo solo o dijeron, che, cuando los juntamos, vamos, Diego, hay que hacer una banda que vaya por acá? No, fueron saliendo ideas y... Te digo que se dio muy natural, eso es lo que a mí me asombra, porque... Viste, por ahí voy a decir, yo quiero que suene así, no buscamos nunca eso. Nosotros, por ejemplo, eso es lo que les comentaba recién. Hay un abanico muy, muy amplio en la cuestión de la creatividad y claro, en cómo nos comunicamos, porque yo, por ejemplo, compongo una parte de un tema y no sé para dónde irme, y el Pablo directamente te dice, mira, y si hacemos esto, queda bárbaro, entonces ya se arma el tema, y viceversa. Por ahí el Pablo empieza un tema y yo le tiro otro acorde y otras cosas, y por ahí se va también el tema. Hay mucha comunión. Claro, esa es la palabra, porque al nosotros proponernos que no predomine el ego, se abre un mundo de posibilidades
que no hay resistencias. Es decir, por ejemplo, si a mí no me gusta algo, yo argumento por qué no me gusta. Digo, me parece esto, esto y aquello. Pero no por capricho, sino por una cuestión de que tengo una idea en la cabeza de lo que me gustaría que fuera. Uh-huh. Ahora, cuando no la tengo clara, Diego complementa eso, o yo complemento a él, o con los chicos. Y hay, es decir, es como que se genera un espacio creativo, porque no está esa competencia de querer ganar algo que en definitiva no gana nadie. Un poco por eso te digo, la plataforma humana ha hecho que surjan esta libertad de composición y que podemos llegar a hacer un tema. Inclusive hay un tema de jazzero, que te acuerdas que hicimos medio un jazz, Latin jazz, que también está ahí pendiente de hacer. Y vos decís, ¿qué tiene que ver eso con esto que estamos haciendo? Nada que ver. Pero suena con una impronta muy nuestra, ¿no? O sea, con un sello muy particular. Y después hay otras ideas dando vueltas, flotando, también media sinfónica. Hay mucho para laburar. Lo que pasa es que ahora estamos abocados a la grabación. Y hay una variedad de edades también importante en la banda, que eso también genera, digamos, sí, como mezclar sonidos viejos o más vintage, por decirlo así, con sonidos nuevos, que son lo que a lo mejor la gente, qué sé yo, más joven, está como recién, es la que tiene el oído más nuevo, más como los no te olvides que la música actual, como vos decís, que la música nueva y la música vieja, es decir, la música no tanto actual es el resultado de la música vieja. Claro, pero digo, no tanto en la música, sino en el sonido. Claro. ¿A qué voy? Viste que el sonido de las guitarras de antes, el sonido más vintage, es diferente. Usted tiene ese, con Ego, pasa, que por lo menos lo que he escuchado yo, tiene esa, una variante de que la viola de Tatu hace un sonido capaz que un poco más contemporáneo, y la viola tuya capaz que un sonido un poquito más vintage, con más una, y después viceversa también. Sí. Y viceversa, porque en las partes en las que vos le metés el pedal, el Diego hace otra variante distinta, sí, sí. Más, qué sé yo. No sé si cuadra, pero viste, más de la onda rock and roll muy, muy Gustock, sí. Muy Hendrix, y vos le vas a un toque un poquito más conceptual, que capaz que un poco más moderno, ¿viste? Eso se nota mucho. No dije que hablaras. No sé si choque, pero la influencia que tiene Diego con la influencia que tiene Pablo en la forma de tocar también se nota un montón. Dice que lo que voy a decir, digo. El Emi la debe pasar genial, porque siempre dicen que el batero, eso lo escuché por batero, tienen la mejor posición en la banda, porque lo tenés, están atrás y ven tienen el paneo de todos. Como los Ringo, ¿viste lo que dijo Ringo? Tiene todas las ubicaciones así. Ringo, ¿así es que te acordás de los Beatles? Y dice, los cortes de pelo, dice. No tiene nada que ver, pero él los veía de atrás. Claro, bueno, Ringo también habría dicho, pásame eso que tenés ahí, que suena, que huele rico también. Pero bueno, eso era rock and roll. hay es notable la diferencia. Yo creo que eso enriquece mucho el estilo. A los temas, porque al haber, digamos, tanto contraste, hace que se complemente, ¿no? O sea, claro. Las dos guitarras suenan con una característica propia del que la ejecuta, digamos, por la personalidad, por lo que la influencia y por todo eso. Yo también estudié algo de jazz, ¿me entiendes? Entonces me siento muy libre en la hora de la improvisación, jugando con sonidos que no son los característicos del rock and roll. Entonces eso le da un color distinto a los solos, a la armonía o lo que sea, pero tampoco lo quiero exagerar, porque me parece que hay que buscarle siempre el buen gusto, claro. ¿No es cierto? Ni irse un extremo ni el otro, y eso también es otra característica. Buscamos el buen gusto. ¿Qué decir? ¿Qué sería el buen gusto? Bueno, es algo que nos guste a todos. Claro, está bien. ¿No es cierto? Y que sabemos que le puede gustar a los demás. Pero yo valoro mucho la riqueza musical de cada uno y lo que trae cada uno. Claro, eso te permite un poco explorar también y jugar un poco. Jugar con eso. Y aparte de tener, digamos, tener el respaldo, de, por ejemplo, en tu caso, bueno, los dos casos de ambos, de Diego y vos, que han tenido siempre bandas que han sido la única viola, eso también te relaja un poco, tener una segunda viola que te permita vos desarrollar, como también te permite renegar, ¿entendés? Es como si nos apoyáramos las espaldas, ¿viste? Sí, sí. Es decir, sabemos que confiamos en el otro, y el otro nos está haciendo el aguante mientras estás soleando o estás haciendo tu parte. Es una experiencia muy, muy linda, ¿viste? Para mí es todo nuevo. Claro. Yo vengo de una banda en que tengo un desafío enorme, tengo que estar reconcentrado porque la viola hace el dibujo melódico permanentemente, arreglos y todo. Más allá de que tengo a José, que hace las teclas y me apoya en la armonía, pero
Te imaginas vos que tengo que estar cantando permanentemente con la guitarra. Bueno, le mandamos algo. Sí. Eso boludeces no van, ¿eh? Este va a ser que no, se va a torcer el cuello, soy un hombre grande, mocoso este. Te mando saludos Vicky Mugni, te está mandando saludos Vicky Mugni, Vicky, también, así que va a estar mañana con el programa, me está preguntando sí. cuándo salían los Egos, le estoy diciendo que salían. Bueno, la banda, esto fue Egos, la banda está compuesta por Pablo Estímulo en guitarra, primera y segunda guitarra a la vez, Diego Tatú Moyano en segunda y primera guitarra también, Franco Zaguán en bajo, Emi Castro en batería y Baca Ligorria o Josecito en piano. Mil gracias por haber venido, chicos. Es una banda nueva, pero con gente ya con trayectoria, con gente que ya está, es bastante funcional a la música y bastante práctica también, con un año de trayectoria, que ya tienen unas cuantas fechas y que yo creo que le augurio, pero aparte lo veo que puede dar y que puede sonar y crecer muchísimos más también y tener muchos lugares para tocar o algo, porque una banda musicalmente suenan muy bien, así que desde ya les agradezco por haber venido a hacernos el aguante y a la vez también la posibilidad de, también de empezar a rodar con Egos en las entrevistas y en todos lados. Bueno, esta entrevista va a estar grabada, después vamos a salir en YouTube para que la banda pueda compartir y que la gente también pueda conocer un poco del tras de escena de la música de la banda y escuchar un poquito. Vamos a cerrar con Aquel que prendió, que lo escuchamos al principio como una cortinita. Un tema cortito, pero suena muy bien, un poco más power, más arriba de lo que veníamos escuchando. Les agradezco a los cinco, bueno, acá están los tres representantes. No sé si quieren decir algo, mandar algún saludito a alguien. A tu novia. Epa, epa. No, y encima, ¿no? ¿A quién le dijo? Pará, ¿a tu novia quién? ¿A Franco? No, a mi novia. Ah. Bueno, yo les mando saludos a mi novia. Muy bien. Yo también. Bueno, yo a mi esposa y mi hija que me está escuchando. Muy bien. A tu otra hija también, que va a ser mamá a también. Erika, espero que me esté escuchando a mí, que voy a ser abuelo dentro de poco. Mira vos. Mira vos. Y sí, ya empiezan todos a caer. Empezamos en la etapa distinta. Imagínate cómo me siento yo con 18 años, ¿no? La... Podría ser mi hijo, Franco. Vos sí. Tenés 18 años, este cada vez parece más viejo, yo siempre le doy más. Es la barba. Bueno. Esto fue Egos, escuchamos Aquel que prendió. Muchas gracias y ya venimos pegadito con el especial de Creedence. Muchas gracias. ¿Sabes que te...